Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión, el análisis de los hechos más importantes, el panorama de la información local y regional, así como las historias de nuestra gente están presentes cada 8 días en este programa periodístico elaborado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuerde que si quiere ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de Twitter en @soyautonomounap o en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP para comentar los temas de cada emisión o proponer el cubrimiento de otros. Vamos de una vez a ver los avances de la información que nuestro equipo periodístico preparó para esta semana. Bucaramanga, ciudad incluyente. Estudiantes de periodismo realizaron un reportaje para averiguar de qué manera la ciudad excluye a los habitantes que presentan alguna limitación física. A partir del 1 de julio del presente año, los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga no tendrán como opción reciclar en la fuente en sus hogares, sino la obligación de hacerlo para no someterse a correctivos pedagógicos o en dinero. ¿Qué tanto se asesora usted a la hora de adquirir un computador? En nuestra sección de gadgets les diremos qué debe tener en cuenta. Los notarios al agua. Germán Telles Gómez, notario noveno del Círculo de Bucaramanga, habló sobre el alcance de los contratos de unión solemne. A pesar de los avances tecnológicos y las normas que pretenden proteger a la población en situación de discapacidad, lo cierto es que en las ciudades colombianas se olvida este tipo de población. ¿Es Bucaramanga una ciudad incluyente con las personas discapacitadas? Un grupo de estudiantes de periodismo preparó el siguiente reportaje para averiguar de qué manera, en su concepto, en Bucaramanga se excluye a la población con limitación física. Antes de accidentarme yo era mecánico, yo era sincronizador mecánico, trabajé siempre como 10 años en la mecánica. Yo venía de Bogotá y nos accidentamos en el alto de la cumbre para bajar a Muniquirá. Eso fue hace 23 años y yo quedé inconsciente, yo no supe cómo me sacaron de allá y eso. Cuando yo desperté fue acá en la clínica Bucaramanga, partí todo, me partí la columna, cadera, me reventé el estómago. Que de aquí para abajo, que yo no me movilizaba nada. Según el Ministerio de Protección Social, así como Wilson Muñoz, en Santander hay alrededor de 52.000 personas en condición de discapacidad. Sin embargo, la arquitectura e infraestructura de la capital santandereana no se adecúan en su totalidad al desplazamiento de esta población. La arquitectura tradicional de nuestras ciudades está llena de barreras arquitectónicas, llenas de escaleras, de elementos inaccesibles. Inclusive hasta hace muy poco los puentes peatonales no tenían rampas. A pesar que en la actualidad se le exige a las construcciones incluir en su planeación a las personas en condición de discapacidad, todas las construcciones realizadas en los años 80 y 90 fueron excluyentes con esta población y hoy continúan siendo un obstáculo en su movilidad. Un ejemplo de ello son los puentes del centro de la ciudad, que se supone es el sector con el que más peatones cuenta. En la cuestión de movilidad, muy bárbaro, malo, malo, malo. Yo soy inválido. Tengo discapacidad, desplazamiento de segunda, tercera cervical, fractura en la segunda lumbar y vivo en pie de cuesta. Para movilizarme de pie de cuesta hasta acá es una tortura. En el tema de estructura como ciudad no está a la vanguardia como se encuentran los países desarrollados. Faltan muchas rampas, hay muchos edificios en donde uno no tiene acceso. No creo que Bucaramanga se apta en cuanto al tema de discapacidad. Pues se ven en los parques, en los centros comerciales. La ciudad no está para nada apta, tienen que someterse a la ayuda de los demás para poder movilizarse de alguna forma, debería mejorar eso. Desde el momento en que asumimos la Secretaría de Infraestructura, en el cual por instrucción de nuestro alcalde Luis Francisco Borges, estamos haciéndola más humana, más hacia la sociedad, más hacia todas las personas que conforman la sociedad bumanguesa. Es así como estamos implementando en todas las obras que actualmente ejecuta la administración rampas y accesos que faciliten la entrada a las personas discapacitadas. Es así como en Bucaramanga diferentes establecimientos públicos y privados deben ponerse la camisa de la inclusión, volviéndose accesibles a la totalidad de la población. Las escuelas, los colegios, las universidades,
Algunas están cumpliendo, otras están atrasadas y por eso diariamente vemos cientos, no una, cientos de tutelas, de acciones populares, de demandas para que la gente se apresure a darle cumplimiento a esa normatividad. Y en términos generales en la ciudad, si nosotros vamos a, digamos, al transporte público, encontramos que las personas difícilmente pueden acceder a él, y si hay sitios que están marcados para ellos, los utilizan solo otras personas. Si necesitan hacer colas en una oficina, no hay las rampas, entonces hay escaleras, tienen que depender de un tercero. A las barreras arquitectónicas se le suma la falta de cultura ciudadana, factores que de mejorar favorecerían la cotidianidad de la población discapacitada. El hecho frente a los discapacitados es como otro factor de los muchos a los que la sociedad se ha vuelto insensible. Yo pienso porque es que estamos formándonos, digamos, de manera individual y no en colectivo. Digamos, desde la casa no se nos están, digamos, generando, desarrollando o habituando a valores como la solidaridad, la empatía con el otro, la cooperación, la ayuda mutua. A veces me bajaban del carro. Señor, que una carrera, yo me subía y, bueno, ¿para dónde va? Si venía del norte para el sur, cuando subía en el barrio del Carmen, bueno, que voy para el barrio del Carmen, no, yo para no lo llevo, yo toca que se baje y que viene. Y lo bajaban a uno del carro. Me falta una... como que el gobierno, la alcaldía se preocupen más por eso, para que las personas no ignoren tanto a las personas en muletas o en silla de ruedas o personas especiales que caminen por las calles, muchas veces no tienen por dónde caminar. Hay cierta gente que se lo discrimina a uno un poco, ¿no? Que, ay, que, como dijera yo, lo ven a uno así como un bichito. En la lucha existen fundaciones sin ánimo de lucro que contribuyen a promover el respeto y la tolerancia a todas las personas, sin importar su condición física, y que se enfocan en realizar programas de rehabilitación integral a toda la población en situación de discapacidad, como lo es la Fundación Carlos José Ramón, que trabaja con esta comunidad hace más de 9 años. Del 2011 al 2013, con Cajazán, hemos podido liderar un proceso de un proyecto que se llama Escuelas Inclusivas. La inclusión empieza desde que yo abro mi mente a aceptar al otro, a cómo es, a la diferencia. Cuando yo acepto lo diferente que es el otro, sin importar que sea gordo, blanco, chiquito, grande, cojo, no cojo. Colombia tiene dos problemas gravísimos. El problema de una guerra que llevamos 50 años, que ha producido miles y miles de damnificados, de personas lisiadas, y además la proliferación de motos y de accidentes automovilísticos y la falta de control y de seguridad industrial que produce centenares. Todo el mundo tiene algún familiar, algún amigo, algún vecino con esa situación y comienza la gente a tener conciencia. Por ahora, Carlos José Ramón, Wilson Muñoz y la población en condición de discapacidad que se encuentra en Bucaramanga continúan a la espera de ser tenidos en cuenta por parte de la ciudad y sus coterráneos. Un hecho de alcance metropolitano obliga a partir del 1 de junio próximo a clasificar en la fuente en los municipios del área. A pesar de la buena intención de la medida, las críticas no se han hecho esperar por la premura en la fecha de inicio y por el desconocimiento generalizado sobre lo que implica reciclar. Soy Autónomo Televisión preparó el siguiente panorama con algunas indicaciones para el cumplimiento de la norma ambiental. El 5 de junio del presente año, la Administración Municipal de Bucaramanga decretó la obligatoriedad para los habitantes de la ciudad de realizar el proceso de separación en la fuente de los materiales inservibles de los aprovechables desde cada uno de sus hogares, una iniciativa que rápidamente tuvo eco en el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, entidad que la declaró como hecho metropolitano ambiental el pasado 12 de junio. De manera que es un ejemplo para el país, que implica de una parte un ajuste institucional importante, porque tanto las empresas de aseo como los municipios tendrán que hacer una serie de acciones y adecuaciones para que este proceso sea un éxito, pero de otra parte un cambio en la cultura ciudadana para que cada uno de los usuarios entienda su compromiso con el medio ambiente y nos colabore en este propósito.
acción que los recuperadores ambientales, también llamados recicladores, como los de la cooperativa Bello Renacer Multiactiva, constituidos legalmente hace más de una década, aplauden por ser una disposición que beneficia la conservación del ambiente y por ende el bienestar del hombre. Como reciclador tengo un lema: que la basura no hay, la basura no existe, existe una mala cultura por parte de nosotros. Este decreto lo que nos está diciendo es: debemos hacer algo, y debemos hacer algo con esas 500 toneladas que produce la ciudad de Bucaramanga, y debemos hacer algo con esas 1.200 toneladas que hoy están entrando diariamente al Carrasco. La idea es que en los hogares las personas en una bolsa cualquiera depositen lo que se clasifica como vidrio, plástico, metal, papel y cartón, considerados materiales de reciclaje o aprovechamiento, para que posteriormente las empresas de aseo dediquen un día por cada frecuencia para recoger correctamente estos materiales. Es decir, de la frecuencia lunes, miércoles y viernes, el día destinado será el miércoles. En la frecuencia martes, jueves y sábado, el día indicado será el jueves. El decreto mismo dice, en uno de sus artículos, que el hecho de la divulgación nos compete exclusivamente a cada empresa de aseo. Nosotros estamos en estos momentos, por medio de nuestra empresa de publicidad, elaborando unos plegables para llevar a todos nuestros usuarios, en el cual estamos comentando, le estamos socializando el decreto y les estamos diciendo de una manera lúdica qué días deben sacar lo reciclable y qué días deben sacar lo ordinario. La limpieza urbana pues está presta a hacer este tipo de actividad, a colaborar a los usuarios. Tenemos la línea de atención al usuario para cualquier situación que se les presente, algún inconveniente, incomodidad, porque hay muchas personas que no les llega la información a tiempo, otros no trabajan, otros están de viaje. La línea amiga que hay dentro de la empresa es la 633-0970. Los demás días se recogerá la basura denominada ordinaria, como los desechos orgánicos y materiales como el icopor, que no son aprovechables. De igual manera, las pilas o baterías, altamente contaminantes para el planeta, aunque en este momento existe el programa denominado Pilas con el Ambiente, liderado por la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que tiene el objetivo principal de cerrar el ciclo de vida de este producto de la mano de los consumidores, quienes en lugar de botarlas a la basura, pueden decidir llevarlas a los casi 10 puntos estratégicos verdes situados en centros comerciales, almacenes de cadena y universidades en el área metropolitana de Bucaramanga. Actualmente se aprovecha tan solo el 2% de los residuos sólidos que vienen a parar al sitio de disposición final El Carrasco. Con el nuevo decreto se espera que esta cifra aumente al 10% en total. Hoy estamos atendiendo como ruta de reciclaje 20.000 hogares de la ciudad de Bucaramanga, y estos 20.000 hogares nos están entregando entre 250 y 300 toneladas mensuales de material reciclable. Podemos decir que la comunidad de Bucaramanga, los hogares, nos están entregando entre 8 y 10 toneladas diarias. Es de aclarar que a los usuarios que no se acojan a este proceso entre el 1 y el 31 de julio del presente año, se les impondrá un comparendo ambiental estrictamente educativo, pero a partir del 1 de agosto próximo la sanción será económica, establecida por cada municipio. Cada vehículo de recolección del reciclaje va a ir acompañado de un inspector. En ese propósito, ese inspector se encargará de, si usted no cumplió con la norma, emitir un comparendo ambiental pedagógico, que implica que usted debe ir a capacitarse para que se le pueda seguir recogiendo su residuo de la manera como estamos acostumbrados a hacer. Si pasado el mes de julio todavía permanece esta situación, ese comparendo ambiental no será pedagógico, sino sancionatorio. En este momento hay una carrera contrarreloj, sobre todo en los municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, en donde urge la formalización de los recuperadores ambientales e incluso la infraestructura misma para poder cumplir con este objetivo. Vamos con unos mensajes y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Buenas noches. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio enviando sus correos electrónicos a soyautonomounapa@gmail.com. En redes sociales esta semana, sobre nuestro tema de análisis de la presente emisión, preguntamos: ¿cree que Bucaramanga es una ciudad con infraestructura apta que permita la movilidad de la población con limitaciones físicas? Diego Emilio Bustamante Alister participó en Facebook.
No, y además la población no tiene cultura cívica. No hay respeto entre pares, menos con personas que tienen dificultades. Sobre el mismo tema, Ana Leonor Rueda Vivas expresó: pues si los que tenemos todo completo y en su puesto hacemos maromas para movilizarnos a pie, por ejemplo, los discapacitados encuentran barreras de acceso en todas partes. Ahora mismo los invitamos a que participen de los temas de debate de la presente emisión en Twitter, @soyautonomounap. O si lo prefiere, puede enviar sus fotos, videos, comentarios y proponer historias a través de Facebook. Ahí estamos como Soy Autónomo UNAP. ¡Feliz noche! ¿Qué tanto se asesora usted a la hora de comprar un computador? En el regreso de Galles, nuestra sección de novedades tecnológicas, le sugerimos algunos aspectos a tener en cuenta al momento de comprar un equipo de cómputo. Lo primero que debe tener en cuenta al momento de comprar un computador es la necesidad para la cual lo quiere adquirir. Si usted es un gamer, un ingeniero civil o un diseñador, necesita unas condiciones específicas del equipo, pero si lo utiliza para otros trabajos cotidianos y navegación, son cuatro las características básicas que debe tener en cuenta. 1. El procesador. 2. La memoria principal. 3. La capacidad de almacenamiento secundario, el disco duro. Y 4. Los dispositivos de entrada-salida, la pantalla, el teclado y otros dispositivos que querramos. Además de tener la posibilidad de elegir el procesador, que entre más núcleos tenga, mayor será la rapidez de la máquina, puede escoger también si desea un computador de escritorio que permanece fijo en un lugar específico o un computador portátil que puede trasladar cómodamente de un lugar a otro de acuerdo a su necesidad. Con un computador de escritorio tengo mayor capacidad de almacenamiento que con un computador portátil. Igualmente, con un computador de escritorio, hoy día se consiguen unas pantallas algunas veces interactivas, muy grandes, donde puedo tener una gran facilidad de manejo, de lectura, de manejo de diferentes elementos, igual un teclado bastante cómodo, mientras que en el portátil no lo puedo tener. Los precios varían, pero en la actualidad con 800 mil pesos usted puede encontrar en el mercado un computador con todas las condiciones básicas y necesarias para trabajar óptima y cómodamente. Pero quiero insistirles que realmente el computador más costoso de pronto no sea el más útil para su casa. De pronto usted no requiera algo tan potente hoy día y esos computadores más costosos con dispositivos tan sofisticados podemos dejarlos para aplicaciones muy específicas de personas que realmente requieran otro tipo de tratamiento de información. El tercer ejercicio de debates UNAP Alianza Medios trató el tema de la conformación del Distrito Metropolitano de Bucaramanga. Los alcaldes de los municipios conurbados dialogaron sobre sus coincidencias y diferencias frente al tema. En las instalaciones del Auditorio Mayor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga se dieron cita a los cuatro alcaldes del área metropolitana para debatir los pros y los contras de un distrito metropolitano. Un distrito metropolitano nos permitiría tener una sola visión, ser una sola ciudad, poder planear proyectos en donde haya una inclusión social de 1.100.000 habitantes, con un equilibrio financiero. Las finanzas juegan un papel importante y si no hay finanzas fuertes en municipios pequeños, pues sencillamente también el desarrollo de esas municipalidades y de sus ciudadanos no va a ser un desarrollo acorde. Pueden haber escenarios en la misma ciudad muy desarrollados, con muchas posibilidades, y puede haber una inequidad en otros sectores siendo la misma ciudad. La verdad, esto es un tema que se viene tocando desde hace mucho tiempo y yo pienso que hoy los cuatro alcaldes, tanto el alcalde de Bucaramanga como Piedecuesta y Girón, quien les habla de Floridablanca, hemos tratado de tener políticas claras del distrito. Yo pienso que está en manos del Congreso, está en manos de la ciudadanía y lógicamente que hay cosas positivas como negativas, pero pienso que es un debate y lógicamente que está en manos de la comunidad. Hagamos un análisis claro, detallado de la parte económica, de cada uno de los pros y los contras que viene esta medida y cómo puede ser todo el proceso para poder hacer un desmonte de cuatro municipios que existen y cómo pueden desaparecer en un momento dado. Entonces yo pienso que todo esto tiene que ser fruto de todo un estudio, de todo un análisis. Yo pienso que llega un momento que se tiene que llegar a eso, porque eso es lo que ha sucedido en las grandes urbes de todo el mundo, pero es todo un proceso. Yo pienso que este no es el momento. Yo creo que hoy por hoy tenemos una figura
muy importante, que es el área metropolitana, la cual tenemos que fortalecer y tenemos que generar a través de ella hechos metropolitanos que nos comprometan a todos los cuatro alcaldes que la conformamos. Igualmente tenemos que darle un fortalecimiento fiscal, un fortalecimiento económico, de tal manera de que el área metropolitana cumpla su función y cumpla su misión planificadora de integración en todo el área metropolitana. La posición de cada uno de los alcaldes del área metropolitana está muy marcada. Se llegó a la conclusión de hacer un estudio riguroso para ver si es posible o no tener un distrito metropolitano. El alcalde de Bucaramanga es el más optimista y propuso 6 meses de socialización para este tema. Vea la repetición de las notas del programa de hoy en nuestro canal de YouTube. Recuerde que puede seguirnos en Twitter y Facebook y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Desde sus orígenes, la Universidad Autónoma de Bucaramanga edificó sus bases con el tesón de su gente, planeando con detalle minucioso la realización del sueño noble de educar, cuya luz esencial, el conocimiento, ilumina los caminos de miles de personas autónomas. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, ser autónomo, más que una expresión, es una actitud de vida. El debate sobre la igualdad de derechos que reclama la comunidad LGBTI en términos de reconocer los efectos legales del matrimonio homosexual ha llegado a los escritorios de los notarios. Germán Telles Gómez, notario noveno de Bucaramanga y representante de la Asociación de Notarios de la Región Nororiental, dialogó sobre la formalización y solemnización del vínculo contractual, una figura que busca equiparar los efectos del matrimonio convencional. Doctor Germán Telles, bienvenido a Soy Autónomo Televisión. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Doctor Telles, ¿les cayó a ustedes encima una papa caliente con la controversia sobre las uniones de parejas homosexuales ante los notarios y jueces? No, yo diría que no fue una papa caliente, porque tuvimos suficiente tiempo para, cuando se supo la noticia de que el Congreso no legisló, tuvimos suficiente tiempo para prepararnos, reunirnos en Bogotá en la Unión del Notariado Colombiano, fijar las pautas, estudiar el tema y ver la forma en que se iría a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Doctor Telles, ¿qué tipo de contrato es el que pueden suscribir ante la fe pública las parejas gay y cuáles son sus efectos legales? A ver, doctor, la Corte Constitucional habla de que ellos van a la notaría y suscriben una escritura en la cual se le dan un vínculo contractual solemne, ¿sí? Ese vínculo contractual solemne tiene unos efectos de tipo patrimonial y de tipo de pareja, ¿sí? Uh-huh. Todavía está por reglamentar qué efectos habrá en cuanto a la terminación, en cuanto a porción conyugal y otros temas que tendrán que legislarlo, o bien sea por vía legislativa o por vía jurisprudencial con la Corte. Las comunidades LGBTI quieren que se les reconozca este tipo de contrato como un matrimonio formal, con sus mismos efectos, y si no, instaurarán tutelas para hacer respetar sus derechos. A ver, en este momento no podemos hablar de que ellos puedan contraer matrimonio, porque habría que cambiar la ley. Uh-huh. Y la ley habla, dice que el matrimonio es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, ¿sí? Uh-huh. En tanto que la Corte no le cambió no cambió nada del matrimonio, por el contrario, dijo que dos personas del mismo sexo podían celebrar un vínculo contractual solemne, uh-huh, el cual produciría unos efectos de orden patrimonial y personal, uh-huh, que sería después reglamentado por el Congreso. Es decir, que tiene demasiados vacíos la sentencia de la Corte. Nosotros simplemente, como notarios o como jueces, vamos a celebrar un contrato en el cual dos personas del mismo sexo se comprometen a vivir juntos, a ayudarse mutuamente, uh-huh, ¿sí?, a respetarse, uh-huh, ¿sí?, y surgirá una serie de obligaciones y derechos de esa unión. Uh-huh. Ya estaba reglamentado anteriormente por una sentencia también de la Corte Constitucional la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo. ¿Pueden acudir ustedes a la objeción de conciencia si consideran que la celebración de un contrato de unión solemne va contra sus principios, como lo sugirió la Procuraduría? Respeto mucho el concepto del señor procurador, pero no lo comparto, porque es que la Corte Constitucional
en este caso no abrió la oportunidad de objeción de conciencia. Caso concreto que sí lo hizo para los médicos que se negasen a practicar un aborto. Entonces, si nosotros alegamos objeción de conciencia, podemos estar sujetos de pronto a un disciplinario, etcétera, etcétera, pese a que nuestro procurador está diciendo que podemos alegarlo. Uh-huh. Pero el fiscal entró a terciar en el debate y señaló que los notarios sí pueden casar como matrimonio parejas del mismo sexo y que la disposición de la Procuraduría se está extralimitando. El fiscal también creo que está un poquito pasando de sus funciones porque él como fiscal no puede calificar de matrimonio una cosa que ni la ley ni la Corte Constitucional había de jurisprudencia lo ha calificado como matrimonio. Uno lee la sentencia, la C-577 de 2011, en ninguna parte habla de que este vínculo, este contrato, se equipara a un matrimonio o es un matrimonio. Podría ser matrimonio en el supuesto caso de que nuestro legislador cambiara la definición de lo que es el matrimonio. Hoy es el contrato entre un hombre y una mujer. Entonces lo podría cambiar por decir simplemente es el contrato entre dos personas. Ahí sí podríamos hablar ya de matrimonio. Dos parejas del mismo sexo que quieran ir a celebrar ese contrato de unión solemne, ¿qué tienen que hacer? Presentarse en la notaría. ¿Cuáles son esos requisitos? Presentar los registros civiles de nacimiento. ¿Con qué fin? Uno, para saber si son personas unidas por algún grado de parentesco entre sí o tienen algún vínculo, bien sea de unión marital de hecho o de matrimonio con una persona que esté vigente, porque la sentencia sí habla muy claramente que para que se pueda celebrar ese contrato, las personas no pueden tener un vínculo anterior. Por último, con toda esta discusión que se ha suscitado, ¿se demuestra que Colombia sigue siendo el país del Sagrado Corazón de Jesús? No. ¿Por qué no? Todo lo contrario. Porque si fuera el país del Sagrado Corazón, no estaríamos dispuestos a cambiar. Y aquí esto es un cambio, yo diría que es un cambio trascendental. Porque a estas comunidades se les tenía reprimidas, se les tenía rechazadas. Hoy día nuestra Corte Constitucional les ha dado un trato de igualdad a las personas que somos heterosexuales. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol por el vestuario de la colección Spring Summer. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal TRO. ¡Feliz noche!